Buongiorno, amigos de Salpicón. Estamos aquí en el poblado de Regla, en este Timbalaya que va a festejar la rumba Patrimonio de la Humanidad, con invitados de varias instituciones cubanas, todo el poblado de Regla y todo el pueblo de Cuba. Salpicón, hoy es un día de felicidad. Estamos aquí para homenajear muchísimos rumberos que son la memoria viva de este gran patrimonio. Estamos en Regla, hoy 18 de agosto, e inicia la ruta de la rumba con Timbalaye. Síganos. Gracias. Querido público, rumberos, todos. Celebramos hoy con profundo orgullo y satisfacción la novena edición de la Ruta de la Rumba por toda la isla. Es lo que merece nuestro pueblo. Lo que han sembrado en lo más raigal del espíritu nacional los rumberos de Cuba, que siempre han llevado en el repique del quinto y en los tambores la alegría de vivir en júbilo y orgullo permanente. ¿A quién sino a todo el pueblo está dedicada esta fiesta? A ese pueblo que en medio de las vicisitudes y los contratiempos de la vida ha sabido cantar y bailar sin descanso, con la euforia heredada de los mambises, cuya sangre se mezcló sin distinción de color, género o credo, y sin prejuicios ni vacilación en la más rica manifestación nacional de nuestro folclore. Dedicado a nuestro invicto comandante en jefe, esta ruta hará que se estremezcan los ignotos, los aburridos y las almas dormidas que despertarán de su letargo. Celebramos también y con gran entusiasmo la declaración de la UNESCO que colocó a la rumba en su cenit como patrimonio inmaterial de la humanidad. Esta es una fiesta de todos y para todos, porque la rumba es lujuria e hipnosis colectiva. Es como escribió el maestro Fernando Ortiz, y cito: la absorbente espectacularidad de la acción dramática, la excitación básica del espíritu y el trance delirante de un transporte metafísico. Cierro la cita. Todos los estímulos del cuerpo, entreverados a los del alma, se conjugan en la rumba. Ella es universal y eterna, de una eternidad inmarcesible, de un diálogo con el misterio del sacramento religioso y con la más sensitiva fibra del corazón. Aquí iremos en apretado trance a disfrutar de este maravilloso complejo de canto y baile, porque su intrínseca inteligencia rompió todas las fronteras para instalarse en los dominios de la inderrotable existencia humana. Entreguémonos a esta fiesta en ardiente caravana, brazo a brazo, corazón a corazón, para que la rumba nos lleve a ese espacio donde nada la pueda superar, donde su trepidante ritmo, su sensualidad y su vocación de cubanía se hagan presentes en el cuero de los tambores y en el frenesí de los pies. Gracias a este cálido y ultramarino pueblo de Regla, tan apegado a sus tradiciones, por escoger esta inauguración un día tan importante como el de hoy. Gracias a los promotores de esta ruta, al ya histórico proyecto Timbalaye, a Ulises Mora, su presidente, a Irma Castillo y a las direcciones provinciales del Ministerio de Cultura, la UNIAC, la HS, la Fundación Fernando Ortiz, la UNESCO y a todos y cada uno de los grupos de rumba que van a participar en esta feliz jornada. Sea esta una más de las ediciones de la ruta, pero con la convicción de que ella perdurará en el tiempo, en el espacio y en la memoria de todos. Creo que la rumba lo merece, lo agradece y hace suya esta fiesta, que es fiesta de cubanía y cubanidad suprema. Moforibales.
Buenos días, un día emocionante. Yo le pido permiso a los rumberos y a todos los presentes para dedicarle estas palabras a María Elena Mora, mensajera de la paz, que ha hecho tan real y tan firme este timbalaje desde sus inicios, cuando inició allá también en México, con el grito de rompamos el silencio por los cinco. Gracias, mi hermana María Elena Mora. Estimados representantes de la UNESCO, organismos cubanos, instituciones culturales y pueblo en general, hoy miramos el camino recorrido y en su envoltura del tiempo solo nos deja la euforia de la alegría que es de sentirnos complacidos con el despertar de un sueño. Ayer, ¿quién diría que nuestra rumba de solar se convertiría en culta popular e inteligente, de sentir patriótico, optimismo y fe de nuestro pueblo cubano? No tengo en mi memoria un momento que no haya buscado en la rumba sus más fieles exponentes, sus más profundos sentimientos rumberos, sinónimo de amor y respeto a la familia, posición del hombre ante la vida y su permanente crecimiento espiritual. La vivimos en sus calles solares, la bailamos machucando los adoquines que guardan celosamente nuestra historia, la cargamos por el mundo llenos de orgullo y cubanía, porque en ella canta entre tambores su más fiel y legítimo comandante Fidel Castro. Amigos, en nuestra novena edición del Festival Timbalaje, cargado de esfuerzos y fe por nuestras conquistas culturales y agradecimiento por todos estos años, ha estado un gran maestro de nuestro pueblo, de nuestra patria, que muchos lo llaman símbolo, nuestro Miguel Barné. Creemos que este momento es un momento ancestral y le damos también la bienvenida a quien va a entonar, a Juan de Dios, a Goyo, a todos esos rumberos que allá del cielo están desde el firmamento dándonos toda la alegría y todo el sentimiento y toda esa evolución. Gracias a nuestro comandante, al pueblo, a todos los rumberos de Cuba, a toda la gente que nos acompaña, al reconocimiento de la UNESCO, que ya este era reconocida por nuestro pueblo, y lo que reconoce nuestro pueblo es humanidad. Pero le damos las gracias mil veces a la UNESCO de este reconocimiento y a nuestro Gladys Collazo, que con ese sentimiento patriótico también día a día, con muchos esfuerzos, porque lo sabemos, y estamos ahí tocándole las puertas para los diplomas, para la guagua, para todas las cosas que hacen falta, ella siempre presente. Un aplauso a esa mujer, a ese consejo de patrimonio, a nuestro amigo de siempre, Pedro de la Hostia, con su pluma los dignifica en Cuba y en el mundo. Gracias, pueblo de Regla, gracias y que viva la rumba. Educación es un caso de patrocinio.
Yeah.